Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarles. Ya esperando que se conecten aún más participantes. ¿Cómo les va? Voy a tratar la manera de que cuando tengamos la mayoría, vamos a ampliarlo para que en los videos que generalmente se suben puedan aparecer todos, podamos aparecer todos, ¿de acuerdo? Una pregunta antes que se conecten los demás. ¿Cómo estamos con relación a los temas que vamos desarrollando? ¿Han trabajado en la plataforma? ¿Han encontrado alguna dificultad? ¿Han leído? ¿Han contestado los laboratorios? Jenny. Sin ninguna dificultad, ya están los dos laboratorios y la pregunta que había dejado de la primera clase, ya se la respondí y ya Excelente. bajé también el material de apoyo para la lectura. Ah, excelente. Eso es importante. Mauricio, ¿qué tal? Todo bien, todo realizado. Bien, excelente. Saraí, Ivania, Jonathan. ¿Todo bien? Bien, ahí les estoy presentando una pantalla. ¿Se recuerdan de esa pantalla, verdad? Hola. Recordamos, el día de ayer trabajamos parte de esta pantalla. Hicimos un trabajo bastante así superficial y ahora vamos a ir trabajando funciones tras funciones para que todavía tengamos mejor amplitud sobre cómo aplicar las funciones. Fíjense de que cuando utilizamos una función con ejercicios bastante simples, pues la encontramos un poquito fácil. Pero cuando la vamos a aplicar a nuestro medio, nuestro entorno, nuestro trabajo, entonces tenemos que analizar cómo vamos a aplicar la función. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Hola, ¿pueden ver la página, la hoja de Excel que les estoy mostrando? Sí. Sí, bien, hablábamos sobre las funciones, ¿verdad? Función sí, anidada. El día de la sesión que tuvimos ayer, le hemos llamado como título función sí. ¿Qué pasa? Esta es una Prácticamente toalla húmeda. cerrando todas las funciones, mas sin embargo, una de las funciones que sí cuesta más aplicarla es la función sí. ¿Hicieron algunos ejercicios ustedes? ¿Qué me explica acerca de la función sí anidada? ¿Qué me puede explicar de la función sí anidada? Esa la usamos cuando queremos tener más de tres como resultados. Cuando queremos Ay. más tres resultados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que trabajamos este ejercicio? ¿Lo recuerdan? Cuando estamos trabajando la función sí anidada, yo ocupo, les hago esta presentación ahorita porque cuando se comenzaba a utilizar las computadoras, había una asignatura que se llamaba lógica computacional, ¿de acuerdo? Y se utilizaban estas famosas decisiones, estas funciones anidadas, y podría mencionarles algunas funciones que se utilizaban y que se usan hoy en día en lenguajes de programación de objetos. Entonces, la lógica es Cielo, aplicada. La lógica es ¿y para aplicada, mañana qué vamos a dejar venir? ¿verdad? También la podemos aplicar en Excel. Aquí Para tenemos mañana qué vamos a inventar de almuerzo. este diagrama. Fíjense bien. La función sí anidada se utiliza
cuando vas a evaluar más de una prueba lógica y obtener más de dos respuestas. Para esto vamos a tener que agregar una función sí dentro de una función principal sí. Así como muestra el esquema, pueden leer o ver bien este esquema que les estoy presentando. Fíjense que tenemos que tener una prueba lógica. Un sí, una función sí simple responde a un valor sí verdadero y a un valor sí falso, ¿de acuerdo? Acá es diferente, porque si podemos ver en esta parte, en este rombo, si tenemos una función, una prueba lógica, tenemos un resultado verdadero, si es cierto, y una probabilidad que tengamos un resultado falso, negativo, ¿verdad? De negación y positivo. Pero en este caso, si fuese una condición simple, una función simple, solo cerraríamos con una operación verdadera y una operación falsa. Es decir, yo le hago la pregunta, ¿usted tiene 20 años? Entonces la condicionante va a ser que si en la celda que estoy preguntando si tienen 20 años, alguien me dice, sí, tengo 20 años. Entonces su respuesta es sí, me dice, sí, efectivamente, me aparecería un mensaje que me diría, sí, tengo 20 años. Caso contrario, no tengo 20 años. Pero como estamos en una función sí anidada, cuando respondemos con el, oiga bien, cuando damos el valor sí, ¿verdad? Nos da un mensaje, pero en ese caso de que todavía haya más variables que evaluar, entonces nos vamos a ir desplegando cada vez a Entonces nuestro nos vamos. árbol, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir. Pues sabes, tú mandas un libro, lo pueden crear aquí. Ok, nos vamos a ir Un aquí. mes. Mándame una vez al mes. La voy a escuchar allá. Si gusta, ¿puede alguien Pero abrir el micrófono? ¿qué ¿Verdad? vos oigo? Bien. ¿Qué vos Entonces, como es una función sí anidada y no se cumple la condición, ¿verdad? No se cumple la condición lógica, nos vamos a otra condicionante, ¿verdad? A otra prueba lógica, en donde nosotros tenemos que indicar si esa prueba lógica va a ser verdadera. Y en caso contrario que no sea verdadera, vamos a necesitar utilizar otra condicionante. Sí, de acuerdo. Vamos a necesitar utilizar otra función. Sí. Quiere decir que de esta otra función, de esta prueba lógica número 3, entonces vamos a tener de seguro un valor sí, ¿verdad? Y un valor sí falso. Un valor sí verdadero y un valor sí falso. Y resulta que todavía nos hace falta evaluar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces acá nos vamos a una prueba lógica 4. Y de esta prueba lógica 4 vamos a obtener un valor sí verdadero. Y en este caso ya no voy a abrir, fíjense bien, ya no voy a abrir ninguna función sí. ¿De acuerdo? Ya no abrimos. Quiere decir que cuando cerramos, después del punto y coma, ya no voy a escribir ningún sí, ningún paréntesis y seguir trabajando y anidando las funciones, sino que únicamente nos vamos a quedar con el punto y coma para darle el valor sí falso. Y aquí podemos decir cero, que va a equivaler a falso, ¿de acuerdo? O decimos en un valor alfanumérico, terminamos, ¿verdad? Terminamos, cerramos comillas y vamos a cerrar. Si yo tengo aquí, mire, un sí, cierro aquí un sí. Si tengo que abrir otro sí, tengo que cerrar otro paréntesis del segundo sí. Y como tengo el otro sí anidado, cierro con otro sí, y son cuatro, mire, cuatro. Ok, entonces
Quiere decir que nos vamos al cuarto y voy a cerrar con el cuarto. Cuando yo cierro los paréntesis, van cambiando de color. Rojo, azul, negro. ¿De acuerdo? Indicando de que me va a cerrar todas las los sí que he venido utilizando de aquí, acá, acá. Y cerramos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, que va a compensar con los con las llaves finales. ¿Estamos? Vale. Ahora vamos a lo siguiente. En la siguiente diapositiva, vamos a borrar todo esto. En la siguiente diapositiva podemos observar un pequeño ejercicio. Vea bien. ¿Ah? Vamos a borrar esto. Ok. Vamos a ver este otro ejercicio. En este ejercicio dice, en el caso de que la prueba lógica 1 se cumpla, Excel va a responder verdadero. En el caso que no se cumpla, Excel va a intentar evaluar otra prueba lógica, que sería la prueba lógica 2. Y dependiendo de si se va cumpliendo, vamos a ver o sí, vamos a abrir. Por eso, en este ejercicio que yo los coloco acá, vean aquí, por favor, me menciona unas edades, me habla de que si la celda C3, donde tenemos 18, es mayor o igual a 65, me va a mostrar como un valor verdadero. ¿Qué me va a mostrar? Un valor verdadero, ¿qué me va a mostrar? ¿Hola? Tercera edad. Y es como un valor verdadero, me va a mostrar tercera edad. En ese caso, que sea verdadero. Pero como me falta evaluar otras condicionantes, mira, lleva llave. Voy a necesitar abrir otra función sí. ¿De acuerdo? Otra función sí. Entonces, el valor, si gusta, apagamos el micrófono. Gracias. Entonces, si tenemos la otra condicionante, nos hacemos la pregunta que si este valor que está en la C3 es menor a 18 y nos vamos a un, fíjense bien, a una respuesta verdadera, ¿de acuerdo? A un valor lógico verdadero, caso contrario, nos vamos a un valor sí falso. Como tengo una condicionante sí y otra condicionante sí, abrí el primer paréntesis por la sintaxis, abro el otro paréntesis y cierro con dos paréntesis. ¿Comprendemos? ¿Ivania? Sí. Ok, vamos a lo siguiente. Fíjense que tengo un ejercicio que se lo voy a presentar y voy a necesitar que ustedes me vayan ayudando. Esta parte estuvimos trabajando que iba a depender de los puntajes según el ejercicio. Pero más acá abajo, para comprender más el ejercicio, tengo este. Este ejercicio práctico 1 reza de la siguiente manera. Para esta actividad se premiará, fíjense bien, se premiará a los participantes que adivinen un número, fíjense bien, un número que está asociado a un color. Y cada color tiene un premio asignado. Entonces, usted puede mencionar un número del 1 al 25, ¿de acuerdo? Del 1 al 25. Vamos a hacer ese ejercicio para que, si me está indicando que vamos a participar en un juego y usted va a adivinar, entonces yo acá voy a tener que eliminar ese número, ¿de acuerdo? Y esta va a ser mi celda de entrada. Según los participantes que tengamos, vamos a jugar este juego y luego ustedes me van a decir cuál es la sintaxis de esta función anidada, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Comprendieron? Díganme sí. Si en verdad comprendieron. ¿Hola? Sí.
Hola. Lo que sucede es que muchas veces cuando vemos estos ejercicios y solo nos presentan el texto, no entendemos, decimos, no, fíjese que no entiendo qué queremos hacer. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, vamos a jugar este juego, ¿verdad? En la columna C, fíjense bien, en la C39 dice número, ahí vamos a escribir un número. Entonces, según el número que vayamos escribiendo, a mi derecha, acá, me dice, el primer premio es una pantalla LED de 32 pulgadas. Imagínense que fuera cierto, todos contentos a participar, ¿verdad? Si fuese cierto. El número dos, que es el premio número dos, va a ser una licuadora. ¿De acuerdo? Y el número tres va a ser un PlayStation 5. ¿De acuerdo? Tenemos del 1 al 25. Cada uno de ustedes me va a dar un número para que participemos. Me va a dar un número y luego quiero que me expliquen cómo quedaría la función anidada. ¿Comprendido? Hola. Sí. Bien. Si no comprenden, díganme, de verdad, de verdad. Ok, primer voluntario, voluntaria, regálenme un número. Regálenme un número. Del 1 al 25. Bueno, decirles que es importante la asistencia de todos. Tenemos 13 participantes. Vamos a ver. Ivania, regálame un número del 1 al 25. Siete. 7. Escribimos el 7, presionamos y nos dice suerte a la próxima. ¿Verdad? Suerte. No tuvimos el premio. Vamos a ver, otro voluntario. Borramos el dato de la celda de entrada. Cinco. Vamos a presionar Enter y mire, el 5 está asociado al color rojo. Dice que el color rojo, la bola roja responde a que se lleva una pantalla LED de 32 pulgadas. Imagínense, ya se fue el primer premio. ¿De acuerdo? Bien, me faltan dos premios. No vamos a pasar solo en esta en la sesión, ¿no? Con unas tres, cuatro participaciones más. Ya se llevaron la pantalla LED. El Bien, vamos. seis. ¿Qué número? Seis. Seis. Vamos a ver. Suerte. No se fue el siguiente premio. ¿Quién más quiere participar? El número 20. El número 20. Vamos a ver. Tampoco. No está premiado. Vamos a ver. El Lea número 8. Sandy. Dígame, Laura. El número 8. Número 8. Nada, no se Ah. quiere ir ningún premio. Vamos a ver, Saraí. El número 15. Número. Vamos a ver si se va. No se fue. Ok, vamos a ver unos tres más y cerramos. El Tres. 11. El 11. Vamos a ver. No se fue. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Uno más. 17. 17. Ok, no se nos fue el premio. Miren, entonces, en eso consisten las condicionantes anidadas, ¿verdad? Yo, si estoy haciendo este ejercicio, quiere decir que estoy utilizando varias condicionantes. ¿Cuántas condicionantes debo de utilizar según los premios que estamos ofreciendo? Ahora bien, ¿cuáles eran los números que tienen premio? ¿Verdad? Los números que tienen premio era el 12, el 12, el número 12, que está validado como el color blanco y ustedes se ganan una licuadora, ¿de acuerdo? Y el último que respondería
Y yo creo que casi anduvo cerca alguien que me dijo el número 20. Respondía a una bola color amarilla. Estaba asociado con el PlayStation 5. ¿Logramos entender el juego? Sí. Vale, ahora quiero que por favor acá ustedes me den las instrucciones, me den la sintaxis para que podamos desarrollar ese ejercicio. ¿Cómo iniciamos? Vamos a ver, analicemos el ejercicio primero. Me dice que son tres premios. Entonces, si los números premiados fueron el 5, el 12 y el 19, ¿de acuerdo? Sí. Entonces quiere decir que el número 5 está relacionado con el color. Rojo, creo que es. Rojo, rojo. Excelente. El número 12 con el blanco. Y el número 19 con el amarillo. Bien. Sí, están pendientes, ¿no? Ya veo. Ahora, ok, díganme cómo comenzamos. Si ustedes logran observar, yo aquí tengo, aquí en la celda D39, he aplicado una función sí anidada, y aquí en la E39 también he aplicado otra función sí anidada. Vamos a ver, díganme. Y voy a comenzar a escribir la sintaxis para el ejercicio. Igual sí. Igual. Igual sí. Igual sí, cinco. Va, igual sí. Cinco. Para este caso necesitamos una celda de entrada, una celda donde vamos a estar cambiando los datos. Entonces sería de, perdón, C39. Okay, C39. Igual sí, C39. Igual. Igual 5. Sí. Con el Correcto. Rojo. ¿Qué sigue después de 5? Igual 5. Ah, ahorita hemos escrito. Ah, es una lógica 1. Hola. C39. ¿Estamos igual, bien ahí? Ahí sería rojo. No, fíjense bien acá. Sí, y luego que sigue, hay un separador aquí, punto y coma, punto y coma, y ahora el valor sí, ajá, el rojo, correcto, el valor cierra sí, comillas, verdadero. Cerramos luego, sería punto y coma, o abrimos otro paréntesis. No, estamos bien, punto y coma. Ahora vamos con el valor sí falso. ¿De acuerdo? Sí. Ok, sí, paréntesis. Oh, perdón. Me moví acá. Vamos a ver. Ahora vamos con el valor sí. Abrimos paréntesis. ¿Y ahora? Ahora sería siempre C39. Así es. Igual 12. Igual 12, blanco, punto y coma, entre comillas, blanco, blanco, correcto. Luego, coma, sí, coma, sí, otra vez paréntesis, ajá, C39, C39, igual 19, igual 19, entre comillas, amarillo. Igual 39, punto y coma, punto y coma, entre ajá, comillas, amarillo. Amarillo. Ahora. Y ahora cerramos tres paréntesis. Vaya. Cuatro paréntesis. Fíjense bien cómo tenemos. ¿Qué valor me hace falta? Sí. Vaya, fíjense. Sí. Tenemos ya el valor sí. Ahora me falta el valor. Sí, falso. Correcto, el valor falso. Sí,
falso, ¿verdad? Sí, verdadero, sí, falso. Entonces aquí, ¿qué vamos a escribir? Fíjense bien, yo voy a escribir, por ejemplo, cero, ¿verdad? Sí. Cero. ¿Cuántos paréntesis vamos a agregar? Tres. Uno, Cuatro. dos, tres. Miren, si se pegaron, iban moviéndose los paréntesis según los colores y las condicionantes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a presionar Enter. Miren, y acá vamos a borrar. Y ahí está. Miren. Fíjense bien, acá se fijaron que escribimos cero, ¿verdad? O sea, no es válido. El número que sacaron no es válido. Entonces vienen ustedes y escriben 34 y escriben 25 y ya no pueden. ¿De acuerdo? Sí. Excelente. Vamos a la otra parte. Acá. Aquí vamos a utilizar una función sí anidada también, pero la vamos a tomar ahora no de la celda C39, sino de cada respuesta que nos vaya dando en la D39. ¿De acuerdo? Sí. Este es el ejercicio. Básicamente, lo mismo que hicimos aquí, la misma función anidada vamos a ocupar en este extremo. Así es de que, bien hecho, lo felicito, la participación estuvo más que bien. Vámonos al siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio se desea premiar a 5 empleados. Según detalle, con $450 de bono si la venta es mayor o igual a 1,550 y 250 si la venta es mayor o igual a $1,000. Si no está dentro del rango, no gozará de ningún bono, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo vamos a conocer, oiga bien, el salario total. Vale, vamos a ver. ¿Quién me ayuda a hacer este ejercicio? ¿Qué datos tenemos para comenzar? Hola. ¿Qué datos tenemos para comenzar? ¿Tiene los bonos que va a dar los valores? Y tema. Tiene los montos, las condiciones las tiene. Salían los pueblos, salían. ¿Qué más tenemos? Tenemos pero salían los 5 empleados. Empleados, ¿qué más tenemos? El valor del bono. El valor del bono, ¿verdad? ¿Qué más vamos a tener? El valor de la venta. La venta. Bueno, ¿conocemos el salario? Hola, ¿no lo conocemos? No, ¿verdad? No conocemos el salario. Entonces, aquí tenemos la tabla. Miren, ya tenemos nuestra tabla para que comencemos a hacer nuestro ejercicio. Empleado puede ser A, puede ser B, sucesivamente. ¿El bono de cuánto va a ser? De 450. Ok. ¿Dónde voy a aplicar? Fíjense bien, voy a ordenar esto. Aquí le vamos a agregar venta. Aquí le vamos a agregar bono, ¿verdad? Porque de la venta vamos a utilizarlo para sacar lo que es el bono. Ok. Regálenme entonces la función anidada. ¿Qué función anidada vamos a aplicar acá? ¿Qué función anidada? Ahí me dieron datos hasta el número 10 también y no. ¿Quién me va a regalar la fórmula? ¿Jenny? Sí, con gusto. Ok. Sería
Igual. ¿Igual? ¿Sí? ¿Sí? Abrimos el paréntesis y sería la C55, ¿verdad? Correcto, C55. Si es igual a 1550. 1550. Punto y coma sería 450 a pagar. Ok, en paréntesis. Entre paréntesis. Entre paréntesis, fíjense bien, vamos a agregar 450. Lo vamos a hacer así y después vamos a ver cómo nos va a aparecer. Luego. Sería punto y coma. Punto y coma. Le daríamos otra vez la misma, la celda C55. Punto y coma, sí, ¿verdad? Abrimos otra condicionante, ¿verdad? Vamos a la celda C55, luego. Ahí sería si es igual al otro valor que era. Falta el mayor, ¿verdad? Si es mayor o igual. Ajá. Sí. La primera me falta también el mayor o igual. Excelente. Terminemos eso y cambiamos la fórmula, ¿le parece? Sí. Bien. A 1000. Igual a 1000. Serían los 250. Punto. Aquí lo vamos a escribir así, sí. Ajá, luego. Ahí ya están los dos bonos, ¿verdad? Correcto. Solo eran dos bonos, correcto. Ajá. Y si la venta, si no está dentro del rango, de esos rangos, que sería ya el sí falso, el punto y coma nada más. Ajá. Ahí tenemos ya, abrimos un sí o la operación lógica 1, tenemos el valor sí, tenemos el valor sí falso. En el otro sí tenemos el valor, la operación lógica, tenemos el valor sí verdadero, ahora nos hace falta el valor sí falso, ¿verdad? Ese sería el mensaje que lanzaríamos si no estuviera entre esos rangos. Así es. ¿Qué dato sería? Cero, ¿verdad? Porque no se le va a dar ningún bono. Sí, de ahí vamos a analizar el ejercicio. ¿Cerramos paréntesis? Ajá. Dos paréntesis. Vamos a... Lo que me faltó fue el mayor, creo yo. Correcto, ahorita lo vamos a agregar. Vamos a ver. Mayor igual, y el otro es mayor igual. Mayor o igual, sí. Mayor e igual. Bien, vamos a las cantidades. Vamos a ver, 100. Vamos a ver. Voy a arrastrar. Ustedes ya saben de que al copiar esta celda podemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Arrastrando hacia abajo. Ok. Fíjense que acá tenemos en la fórmula. Aquí no, no sería. Aquí no sería. La fórmula es esta. Ok, vamos ahora. Aquí escribimos 2000. ¿De acuerdo? Aquí escribimos cuál era el otro valor que teníamos. 1550. 1250. Así es. 1550. ¿Perdón? 1550, creo, ingeniero. Sí. Vaya, como estamos hablando, es mayor o igual a 1550, ¿verdad? 1552. ¿Verdad? Y el otro era, ¿a cuánto? A 1000, ¿verdad? Mayor o igual a 1000. Excelente. ¿Funciona nuestro ejercicio? Sí. Sí, funciona. Ahora, vamos a ver algo acá. Fíjense bien, vamos a hacer de caso, como necesitamos un salario, ¿verdad? Vamos a hacer de caso que esta persona gana $500. No estoy aplicando formatos numéricos, formatos a la celda, ¿verdad? Ahí aclaramos. Moneda. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo?
Ahora bien, fíjense lo que voy a hacer acá. Si yo escribo 1000, no sé si vieron la diferencia. Yo voy a escribir aquí 2000. Y ahora voy a escribir 1000. ¿Se cambió de posición? Ajá, ¿qué más? Si un le agrega el signo de dólar en el otro lado. ¿Por qué, Laura? Ubíquese ahí en la fórmula, quiero ver. Ok, vamos aquí a la fórmula. Les pongo este. Tiene los paréntesis del texto porque, y el otro este no. Este está entre comillas. Así, está como texto. Correcto, Jenny, Laura. Excelente. Bien, ahora le damos enter. Miren, ahora nos vamos a 2000. Y ahí lo tenemos. Perfecto. O sea que cuando está entre comillas, lo toma como que es texto. Así es, lo toma como texto. Y de seguro, cuando escribimos salario, íbamos a hacer lo que es el salario total, no me iba a operar el dato que iba a estar en celda, porque iba a ser alfanumérico, iba a ser texto, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nada más, hacer una simple suma, ¿verdad? Una simple suma, ¿entre qué? ¿Entre qué dato sería? El salario y el bono. Así es, sería entre el salario más el bono. Ahí lo tenemos, miren. Fácil el ejercicio, ¿verdad? Bien, ahora nos vamos acá. Aquí está el ejercicio, ¿verdad? De lo que ustedes están haciendo. Y ahora nos vamos a este otro, miren. A este otro, para conocer aún más sobre la función cianidad. Pero en este ejercicio es diferente. En este ejercicio es diferente. Quiero que por favor vean esa matriz y me diga alguien de ustedes cuál sería el enunciado para crear ese ejercicio. Creería, si no me equivoco, ingeniero, que la condicional sería la B, porque va a depender de la zona donde va el transporte que le va a asignar. Ajá. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. ¿Qué otro análisis me pueden dar de esa matriz? ¿Quién me redactaría el ejercicio? Vamos a ver. ¿Quién puede redactarme el ejercicio? Tenemos empleado, tenemos zona y tenemos transporte. ¿Alguien que también está dentro de la clase quiere participar? Mauricio. Marlene. Como viático de transporte. Viáticos de transporte, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Andrew Corea, Eugenia. Vamos a ver, Eugenia Quinteros. Si no, nos vamos a ir a los mismos que tenemos. Ivania, Saraí. Digan ustedes, ya no voy a poner mi cámara entonces para que no me pregunten. No la vamos a activar. ¿Cómo quedaría ese ejercicio? Y por eso yo les mencionaba que cuando hablamos de las funciones lógicas, es que el objetivo es que ustedes conozcan cuál es el procedimiento, la sintaxis y cómo van a aplicar las funciones cianidad, pero también es importante cómo redactar un problema a partir de una matriz. Imagínense que ustedes en su trabajo, bueno, no les puedo preguntar dónde trabaja, pero de seguro en algún momento se va a encontrar con la necesidad de hacer una matriz, ¿de acuerdo? De trabajar una tabla.
Y no va a ser un simple formato, una simple tabla de escribir un dato, un número, sino que hay que analizar también si vamos a tener referencia, que de repente la sintaxis de la función no me funcionó y nos quedamos ahí porque no encontramos el problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo analizamos ese ejercicio? ¿Cómo analizamos ese ejercicio? Tenemos empleado, tenemos zona y tenemos transporte. Entonces, queremos decir que el siguiente ejercicio, con el siguiente ejercicio, esperamos conocer cuáles son las personas o los empleados que se van a mover a las diferentes zonas, pero que según la zona les vamos a dar o les vamos a asignar un medio de transporte relacionado a la distancia que ellos se van a mover, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, bueno, si estamos en una zona centro, yo le digo, mira, tú como vas a estar en la zona centro del negocio, te vas a ir a pie, te vas a ir caminando, no te vamos a dar un medio de transporte. Entonces, a una persona que está en un lugar más cercano, porque hay que tomar en cuenta la seguridad, le vamos a decir que se vaya en una bicicleta, ¿verdad? En una bicicleta. El otro que está un poquito más distante, en una motocicleta. Y el último, para resguardar la seguridad del empleado, ¿verdad? Lo vamos a mandar en bus. ¿De acuerdo? Lo vamos a mandar en bus. Ahora, ¿podría alguien decirme cómo aplicamos las funciones anidadas a este ejercicio? Vinicio. Ya Saraí e Ivania, ¿cómo van con la plataforma? ¿Van completando los ejercicios, las lecturas? Sí, ¿verdad? Bien. ¿Los demás? Prácticamente, quizás aquí sería de ordenar, digamos, los empleados que van todos para oriente, todos para el sur, todos para el centro. Ajá, Porque ¿qué más? prácticamente todos los que van para oriente, todos van en vehículo, todos para el sur en motocicleta. Entonces, quizás sería como de armar grupos según la zona. Armar grupos según la zona. ¿Y qué pasaría si tenemos, imagínense, estamos en la sucursal matriz y tenemos 5 sucursales a nivel nacional y tenemos por lo menos unos 50 vendedores? Fíjense bien, 50 vendedores por zona, ¿verdad? Sí. Qué buena la idea que usted está dando. Entonces, cuando estos empleados ingresaron, íbamos tomando los datos, íbamos tomando los datos y solo agregamos la zona donde viene, la zona, la zona. Ahora el ejercicio me va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? Me va a ayudar a determinar el ejercicio quiénes son los que vienen de X zona y así sucesivamente. Vamos a ver, iniciemos. Regálenme la sintaxis. Yo creo que alguno de ustedes ha de estar con su computadora haciendo pruebas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se les ve que están para un lado y para otro. Vamos a ver. Dígame, comencemos. Hola. Eugenia. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Denis. Miren, es bastante, bastante importante. Quizás yo tengo eso que me gusta preguntar y cerciorarme si todos están aprendiendo del tema que estamos desarrollando y por supuesto hacer los ejercicios. ¿Sí? Bien, comencemos. ¿Quién me comienza a regalar la sintaxis y la función? Laura. Quizás podría ser sí.
A 77. Bueno, veamos esa parte. A 77, Laura. Podría ser A 77, A 79. Bueno, vamos a hacerlo así como usted me está diciendo. A 77. 84. Bueno, dígame, vamos a ver. Ahí tenemos ya ese primer dato. Vaya, A 77 sería coma. No sé, coma o punto y coma. Vaya, ahorita necesitamos la prueba lógica. Luego, el valor si verdadero y el valor si falso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer? Necesitamos conocer, fíjense bien, las zonas. Porque el otro ejercicio sería la zona y el nombre, ¿de acuerdo? Ahorita necesitamos conocer cuál es el transporte que les vamos a dar según la zona. Entonces, para ello, vamos a tomar, Laura, la B. 77, ¿verdad? Sí. B77. Ahora, ¿qué vamos a decir? Como nos está diciendo que aquí no vamos a hacer comparaciones entre rango de datos, entonces le vamos a indicar que si la B77 es igual a qué. ¿A qué va a ser igual? Ahí tendríamos ingeniero Oriente, si es Oriente. Sería vehículo o Oriente, si es Oriente, ese es, esa es, oiga bien, la prueba lógica, ¿verdad? Vamos Ajá. A valor verdadero que nos va a mostrar, punto y coma. ¿Cuál sería, me dijo? Según el cuadro, lo que le asigne es vehículo. Sí, según el cuadro y según la zona, ¿verdad? Ok, ajá. Vehículo, correcto. Luego. Sería punto y coma. Punto y coma. Y sería el otro valor lógico positivo, que sería igual B77. B77, lo seleccionamos acá. Es igual a sur. Igual a sur. Ahí sería punto y coma. No sería motocicleta. Perdón, Laura, dígame. Perdón. Pero en este caso no sería B78 el que es de sur. Vaya, lo que sucede es esto. Acuérdense que cuando estamos trabajando con la fórmula, lo que nosotros hacemos es arrastrarla, ¿verdad? Ajá. Arrastrarla. Y de aquí es donde vamos a llegar al último tema para esta semana, que serían las famosas referencias absolutas y relativas. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces B7 es igual a sur, que corresponde a motocicleta, me decían por ahí, ¿verdad? Sí. Motocicleta, paréntesis. Ajá, ¿qué sigue? Punto y coma, sí. Punto y coma, sí. Otra vez. Paréntesis. Entonces entiendo que sería B77 siempre. Correcto, B77. Siga. Igual Oriente. Ya tenemos Oriente. Sí, ya tenemos Oriente. Perdón, sí, el centro. Centro, correcto. Centro. Punto y coma, valor sí verdadero. Sí. Si es centro, ¿qué se le va a asignar? Si es centro, bicicleta. Sí es. Así se le llama, ¿verdad? Baica. Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a agregarle, entre comillas. Correcto. ¿Y ahora? Punto y coma, sí. Punto y coma, sí. Otra vez se abre paréntesis. Paréntesis, la celda, ¿verdad? Sí, la celda. Ajá. Igual. Igual.
Ninguno. ¿Nos queda algo más? ¿Cuál otra no queda? Este ninguno, ¿qué dice ninguno? ¿Ya no tenemos otra? Este, que el de flor, ¿qué dice ninguno? Ajá. Norte. ¿Perdón? Norte. Excelente, tenemos norte. Ahí está. Norte. Ahora, ¿con qué valor vamos? ¿Con el valor sí falso? Sería Uber. Ajá, correcto. Sería Uber. Este nos va a salir caro porque en Uber lo vamos a desplazar. ¿Verdad? Punto y coma. ¿Y ahora? Coma sí. ¿Nos hace falta algo más? Ya tenemos oriente, ya tenemos sur, ya tenemos centro, ya tenemos norte. Ahí estamos. Ahora, ¿cerramos o seguimos abriendo? No, tenemos que terminar con sí. Prácticamente ya tenemos, como terminamos la prueba lógica, ¿verdad? Que era norte, y escribimos el valor sí verdadero. Ahora necesitamos, si vamos a cerrar ya lo sí anidado, necesitamos el valor sí falso. ¿Verdad? Sí. En la tabla donde dice flor, tiene la palabra ninguno. Podemos escribir ninguno, pero quiere decir que la va a tomar como zona la palabra ninguno. Entonces puede ser vacía, porque no va a escribir ninguno, ¿verdad? Entonces, si puede ser vacía, y le he puesto ninguno para que no aparezca otro dato que no sea. Puede escribir F, si escribo F va a ser falso, si escribo un cero va a ser un número como un cálculo. Entonces, ¿qué agregamos? Un cero. Ok, cerramos paréntesis. ¿Cuántos paréntesis pueden cerrar? Cuatro, creo que tiene. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver si tenemos algún error. Vaya, veamos dónde tenemos un error. Vaya, veamos. Vehículo, nos faltó algo en vehículo, ¿verdad? Sí, ahí. Correcto. Vamos a ver enter. Y ahí está. Le vamos a dar un poquito de amplitud a esto. Y vamos a, aquí como me toca estar moviendo algunas cosas, por eso. Bien, ahí estamos, miren. Y hacemos lo que usted me decía. ¿Podemos hacer algunos grupos? No, vamos a arrastrarlo, vamos a arrastrarlo. Y miren. Y automáticamente nos va a dar el resultado. Cuando yo le doy acá a vehículos, si logro ver en la fórmula, dice B77, B77, fíjense bien, B77. Y ahora bien, el que trabaja, el que tiene la zona centro, como tiene la zona centro, ¿en qué le tocaría movilizarse? En una bike, ¿verdad? En una bicicleta. El que tiene la zona, por ejemplo, norte, en Uber. Y vemos la sintaxis, tenemos la zona norte en Uber. ¿Sí? Entonces el ejercicio está bien. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vienen las preguntas. ¿Todo claro? ¿O más o menos todavía? Porque para cerrar tenemos este otro ejercicio, miren. Si en la prueba lógica nosotros tenemos que identificar y determinar que una persona de 12 a 18 años, ahí me falta el 1, de 12 a 18 años nos tiene que aparecer impreso en mensaje que es un adolescente, de 14 a 26 años es un joven, está en su juventud, de 27 a 59 años un adulto y de 60 años en adelante es un adulto mayor. ¿De acuerdo? Ahora, díganme ustedes, ¿qué vamos a escribir en la sintaxis
para completar este último ejercicio. Edades, la primera, pues. Edades. Años. Edades. ¿Qué más? Hola. ¿Vamos a manejar años o manejamos edades? Edades está bien. Edades está bien. ¿Qué otro dato necesitamos? ¿En qué etapa está? ¿Adolescencia, adulto? Ok, edades. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? ¿Qué otro dato necesitamos? Es una edad. ¿Vamos a aplicar una fórmula? ¿O simplemente qué título le vamos a colocar para que nos aparezca si es adulto, si es joven, si es adulto mayor? Sería etapa. Vamos a ver, está correcto. ¿Suficiente? Bien, ahora seguimos acá. Edades. Regálenme la fórmula. Vamos a ver qué función sería ya. ¿Qué función vamos a aplicar aquí? Jenny. Hola, Inge. Hola, ¿qué perdón, que me estoy moviendo. Sí, no hay problema. Vamos a ver. ¿Quién podría ayudarme? Mauricio. Eugenia. Bueno, ¿quién me va a colaborar con la función? Sería, Inge, igual sí. Igual sí. B96. B96. Es igual. Igual. Persona es de 12 a 8 años, dice, ¿verdad? Correcto. Aquí lo que puede hacer, porque me puede hacer una pregunta a usted y me dice, ¿y cómo manejo este rango entre edades? ¿Verdad? Con dos puntos. Y hablamos, fíjense bien, mayor, igual o mayor de 12 años, y la siguiente decimos igual o mayor a 19, y vamos manejando los rangos. ¿De acuerdo? Vaya, sigamos. Sería ahí, mayor o igual. Mayor o igual de 12, ¿verdad? ¿Ah? Ahí, mayor o igual 12. Punto y coma sería adolescente. 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 Ahí está. Luego nos vamos con el otro sí. Así es. Otra vez B96. Sí. B96. Profesor, disculpe. Fíjese que algunos compañeros todavía estamos en trabajo y nos vamos a desconectar porque ya vamos a entrar de nuevo y estábamos en hora de cena. Sí. Excelente. Sí, y no después veríamos el video. Perfecto, no hay ningún problema. De todas formas, pues agradecerles el esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad? Ya casi terminamos este ejercicio. Perfecto, no hay ningún problema. Ok. Bueno, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Bueno, terminemos este ejercicio ya. ¿Qué más sigue? Ahí sería el 26, sería el límite, ¿verdad? Para ponerle juventud. Correcto. Entonces sería mayor, no, menor o igual de 26, ¿verdad? Ah, menor o igual. De 26. De 26. Entonces, punto y coma sería juventud. Juventud. Juventud,
Luego. Sería otra vez el sí. El sí. Volvemos a condicionar la B96. Correcto. Menor o igual a 59. A 59. Correcto. Ahí, ¿qué sería? ¿Qué etapa? Adultez. Adultez. Y luego Ajá. solo punto y coma, porque si no está en eso, o solo le ponemos mayor a 60, ¿verdad? Sí, entraríamos a la última etapa. Ajá. Como ya Entonces, manejamos rangos anteriores, los rangos mayores ya entran. ¿De acuerdo? Ajá. Ajá. Ya Entonces solo sería. No sé si podemos usar que ya el sí falso sería adulto mayor. Y nos quedaríamos esperando otro valor sí falso. En cambio, aquí podemos cerrar con el valor sí falso. Ajá. ¿Verdad? Sería adulto. Adulto, dice adulto mayor. Correcto. Adulto mayor. Cerramos paréntesis. Sí. ¿Cuántos paréntesis? Uno, dos, tres. Cuento tres, solo que me pasé mi teléfono y ya miro bien chiquito. Sí, vamos con tres, va. Uno, dos, tres. Presionamos Enter y lo tenemos. Fíjense bien. Manejamos 18. Adolescente. Yo me voy a los rangos, a los datos últimos, ¿verdad? Fíjense bien el ejercicio. El otro es de 60. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos verificar acá? La fórmula, ¿sí? La fórmula, si está bien o está mal. Ahora quiero preguntarles, ¿comprendieron estos ejercicios? Hicimos cuatro ejercicios, de cuatro a cinco ejercicios. Este último lo van a tener que terminar y me lo van a enviar como ejercicio práctico. ¿Comprendieron la clase? ¿Qué les parece? Vamos despacio. ¿Saraí? Sí la comprendí. Excelente. ¿Y los demás? ¿Estamos bien? Sí, se comprende. Sí, okay. Comprendí. Dígame, ¿también usted, Ivania? Sí. Vale, ok. Entonces, hemos terminado el contenido para este día. Función sí anidada. Gracias por participar. Gracias por estar en la clase. Y los invito, como siempre, a ingresar a la plataforma para completar los ejercicios, los laboratorios y darle seguimiento a la lectura. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, terminamos. Entendido. Pasen buenas noches. Cuídense. Una pregunta. Díganme, díganme. Vaya, en este caso, en esta fórmula, como aquí dice, da un rango, digamos, de 12 a 8 años. En la fórmula tiene que mencionarse ese rango. O sea, bueno, en todo caso podría ponerse 8.2.12, por ejemplo. 8.2.12. Sí, para que ahora, ese rango. Correcto. Ahora vamos a aplicar la lógica para analizar ese ejercicio. Para analizar ese ejercicio hasta que nos dé la respuesta. Eso es lo que yo voy a necesitar que ustedes me envíen. La tarea. Correcto, sí. ¿Y esto que estamos haciendo ahorita lo va a dejar grabado? Sí, cuando yo termino, lo grabo, hace el proceso y luego lo subo, ¿verdad? A la plataforma. ¿Y no me puede hacer el favor de mandarme al WhatsApp? Le voy a mandar el link en el WhatsApp. Vale, está bien. Excelente. Muchas gracias, muy amable. Ya sabe, pasen buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche. Bueno.